¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hablar del mercado y de lo que ha sucedido en las últimas horas, donde hay varias noticias para ver y analizar un poco. Luego de eso, vamos a pasar a las gráficas para ver Bitcoin. Viendo rápidamente el mercado, vemos que está de forma positiva. Varias monedas que suben un 1, un 2, hasta un 4, un 5%, donde la mayoría está en verde, y Bitcoin que se mantiene por arriba de los 9.700. Mientras, a la par BTC, vemos el mercado también positivo. Así que ese sería el panorama general, donde la dominancia está en un 67%. Antes de empezar, les quiero compartir esta plataforma de Free Litecoin, donde van a poder ganar esta moneda gratis por resolver un captcha cada hora. Es muy fácil, abajo en la descripción les dejo link, al igual que otra página similar. Bien, vamos a empezar. Vemos esta noticia y es que el histórico Robert Kiyosaki predice que Bitcoin valdrá $75.000 en 3 años. Donde, bueno, él dice que BTC aumentará casi un 100% al año durante los próximos 3 años. Así que, bueno, el autor del famoso libro Padre Rico, Padre Pobre, pues se mantiene muy positivo, muy optimista con Bitcoin, poniendo ahora esta predicción. Y comenta que, bueno, esto lo hace por su temor a una economía moribunda. Y ante este tema y todo lo que va haciendo la Fed y todo eso que sabemos, ha escogido 3 activos para invertir, como lo es el oro, la plata y Bitcoin. De hecho, aquí hace su proyección para los 3. El oro, que está a 1700, dice que llegará a 3000 en un año. La plata, que está a 17, dice que llegará a 40 en 5 años. Y BTC, precios actuales, a 75.000 en 3 años. Bueno, viene también un creciente interés en Bitcoin, que es algo positivo, y aquí comenta por qué escogió a BTC. La razón por la que apoya Bitcoin es solo por una maldita razón, y es que no es parte del sistema. ¿Sí? Entonces, bueno, un comentario muy interesante, pero ustedes qué opinan, ¿no? De la predicción de Robert Kiyosaki. Vemos aquí esta noticia donde contracción alcista a la vista. 3 razones por las que el precio de Bitcoin puede corregirse bruscamente. Bueno, que se puede desplomar, es básicamente lo que nos quiere decir. Vamos a ver cuáles son esas razones. La primera son las posiciones largas de Bitcoin que superan abrumadoramente las cortas, ¿no? Del tema de los long y los short, que han aumentado más. Que la otra vez vimos, ¿no? Estaban como un 72 la diferencia, ahora están en un 77%. De hecho, vemos aquí en BitMEX han aumentado mucho los longs, ahora están con un 81% contra casi un 19% los short. En BitMEX están un 75.24 y en Binance están un 66.33. Para un total cerca de un 77 a un 23, entonces sigue siendo una gran diferencia y puede que el precio caiga para ir a liquidar a todos esos longs, ya desde esta parte especulativa, ¿no? El segundo punto nos dice que el aumento de la tasa de financiación coincide con los grandes contratos de larga duración. Y el tercer punto es que Bitcoin está en un fuerte nivel de resistencia, ¿no? Que de momento pues no ha podido romper, que es el área de los 10.000. De hecho, que nos muestran ya como la tercera vez que llega ahí y se le dificulta, ¿no? Como que la presión compradora pues ha disminuido bastante, aunque ahí se mantiene. Pero de momento no ha logrado romper ese punto y algunos lo ven como una señal bajista. Vemos aquí que los gráficos del precio de Bitcoin sugieren la ruptura más emocionante en más de un año, ¿sí? Quizás incluso mayor desde el repunte
del 2017. Bueno, aquí ya lo van viendo desde la parte positiva. Dice que esta es una ruptura desde la parte semanal, ¿no? De este gran canal bajista. Así que esta ruptura es muy, muy buena para efectivamente seguir subiendo, ¿sí? Lo que nos dice el artículo. Dice que ahora la resistencia se convierte en soporte y el precio se ha mantenido muy bien. Por lo cual lo ven algunos muy, muy factible como una ruptura real de este canal. Aunque también muestran que el MAC diario muestra una señal de una inversión. Parece que todavía, bueno, está negativo. Faltaría esperar ese cruce y ya sería pues mucho más alcista. Dice también que, bueno, el tema del RSI que se mantiene sobre compra en cierto punto. Aunque ahorita no lo está, ¿no? Porque ha bajado. Y aún así, aunque lo estuviera, como pasó en 2017, estuvo varias veces en sobrecompra y aún así el precio estuvo subiendo bastante. Bueno, aquí ya no lo muestran desde otra perspectiva y también hablan de la reducción de las dificultades de la minería. Vemos que el fundador de Saga dice que una cesta de monedas puede ser la respuesta a la hiperinflación. Él cree que una moneda estable junto a Bitcoin realmente es una respuesta a esa hiperinflación de la moneda fiat. ¿Sí? Él cree que eso sería muy positivo para todo este tema de la impresión de dinero, ¿no? Que no es sostenible. Vemos aquí que récord en el interés abierto de BTC de la CME muestra que los inversores institucionales son alcistas sobre el precio de Bitcoin, así que también es algo positivo en esa parte para los alcistas, donde, bueno, vemos bastante volumen y, bueno, mucho interés en esta parte de las opciones. Vemos que BitMEX se enfrenta a una demanda por presunta extorsión y amplias actividades ilícitas. Lo que es BitMEX y sus ejecutivos han sido acusados de participar o ser cómplices de delito como la extorsión, el lavado de dinero, el fraude electrónico y la transmisión de dinero sin licencia. Así que es una gran demanda que ya se ha hecho ante los tribunales, ¿sí? Y esta demanda fue presentada por BMA LLC ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, ¿no? En lo que es en el norte de California. Así que ya tienen esta gran demanda por muchas cosas, ¿no? Que ahorita comentaba, pero también por lo que es el tema de patrón de actividad de chantaje y también de la manipulación de mercado de las criptomonedas, que eso ya aquí, eso lo sabe muy, muy bien, ¿no? Ya cuántas veces he comentado aquí, he hablado sobre BitMEX como lo peor que hay. Y la verdad es que se estaba demorando una demanda así, ¿no? Se estaban demorando, porque ya conociendo cómo eran, bueno, parece que por fin ya les está llegando y habrá que ver cómo avanza esta demanda, ¿no? A ver cómo se va defendiendo BitMEX. Vemos que BitMEX acepta aplicaciones para subvenciones de desarrolladores de código abierto. Dice que lo van a hacer para contribuir con las tecnologías de código abierto. Vemos que los exchanges centralizados siguen perdiendo Bitcoin, lo cual es algo positivo, ¿no? Porque si muchos inversores pues van retirando sus BTC de los exchanges, pues obviamente es porque no los van a vender o van a hacer hold, ¿no? Los van a guardar en sus carteras frías. Vemos que Bitcoin gana fuerza mientras el dinero fiat la pierde. Cuatro cosas a tener en cuenta sobre el precio de BTC esta semana. Así que vamos a ver esos puntos. El primero son los fundamentos que se adaptan al halving, ¿sí? Luego de toda la especulación y todo el tema del evento, el precio se ha mantenido bien, ¿sí? De hecho, ha venido subiendo luego de toda la volatilidad que tuvo. El segundo, aparece un nuevo gap de futuros. Bueno, era un pequeño gap que parece que ya lo ha llenado, ¿no? De cierto modo parece que ya lo ha llenado, pero en fin, parece que tendría un cierto gap. La Fed reconfirma las actividades de impresión de dinero. Bueno, ya se sabe, ¿no? Aquí la Fed imprimiendo a lo que da. Incluso dice que imprimimos digitalmente. Ya hasta ese nivel van llegando.
y los macro reaccionan a la Reserva Federal, ¿sí? Bueno, aquí nos hacen una comparación de cómo estaría, pues, todo, ¿no? Incluyendo Bitcoin, todos los activos incluyendo Bitcoin. Vemos aquí que las comisiones por las transacciones de Bitcoin aumentan 800% en un mes, lo cual es muy, muy negativo, ¿no? Muy negativo en esa parte, que antes se pagaba una comisión de 0.38 dólares y ahora incluso ha subido hasta 5 dólares. Negativo esa parte. Bueno, ahorita ha bajado un poco, ¿no? Está como entre los de 3 dólares aproximadamente. Vemos aquí que las liquidaciones de pagos de Ripple están por llegar a los cajeros automáticos de Japón. Según SBI Holding, planea integrar las liquidaciones de pagos de Ripple en estos cajeros. Así que parece una buena noticia para Ripple. Vemos aquí que el fundador de Digibyte se retira y llama codiciosa la cultura cripto. Así que bastante negativo para ese proyecto. Que bueno, su fundador pues se ha retirado criticando mucho a la comunidad cripto, diciendo que está corrompida, obsesionada por la especulación. Vemos que Bitwala se une a Celsius para ofrecer interés a los tenedores de criptomonedas, lo cual es algo muy positivo, ¿no? Dice que para, bueno, ofrecer interés a los holders o a los tenedores de Bitcoin, lo cual también va a ayudar a que el precio pues no caiga, sino que se ayude a mantener más en el tiempo. Vemos que tras su breve contacto con Bitcoin, J.K. Rowling solo quiere una capa de invisibilidad. Parece que no le fue grata la experiencia, luego de que se habló todo, ¿no?, de esta señora, de las novelas de Harry Potter. Bueno, la comunidad no le supo comunicar bien que era Bitcoin. De momento dice que quiere apartarse de las criptos. Vemos aquí que los fanáticos de Fortnite corren para ganar los premios de Reddit basados en Ethereum, mientras que los usuarios de cripto se desplazan lentamente. Vemos también que el organismo de protección del consumidor de los Estados Unidos reconoce el potencial de XRP en materia de remesas. Así que también otra buena noticia para XRP. Y por último, vemos que Friton lanza concurso para distribuir tokens entre miembros de la red, lo que son la moneda de Tom de Telegram, ¿no? Que a pesar de todos los problemas, pues siguen avanzando. Así que van a distribuir monedas gratis, pero parece más que todo a desarrolladores, ¿no?, que aporten ahí a la red. Por lo menos es lo que viene en el artículo. Así que bien, eso fueron las noticias. Vamos a pasar a las gráficas. Vamos a ver acá la de Bitcoin, donde estoy en velas de 4 horas. Vemos que de momento se mantiene positivo por arriba del azul, manteniendo el rally alcista, que el azul va llegando justamente a los 9.420. De hecho, vemos que aquí tuvo esta caída y pues ahí se ha logrado mantener, y bueno, ahí va subiendo un poco el precio. La tendencia se sigue manteniendo cerca de los 8.630, ¿no?, que es la de 200. En la parte de abajo también se mantiene positivo con la direccionalidad fuerte alcista, aunque de momento un poco débil. Vamos a verlo aquí en velas de un día, donde se mantiene positivo con cruce dorado por arriba de las 2, un poco lejos, pero todavía manteniendo el rally alcista, donde el azul va llegando a los 8.390 aproximadamente. Y en la parte de abajo, pues sí se encuentra negativo porque sigue perdiendo fuerza en la direccionalidad alcista. Aún así, el precio se ha logrado mantener acá en una zona complicada y también es positivo, ¿no? Bueno, de momento mucha indecisión en esta área. Vamos a ver aquí los long, donde siguen subiendo, así que muchos, bueno, se empiezan a mantener alcistas o se empiezan a poner alcistas, mientras los shorts, de hecho parece que varios fueron aquí liquidados o cerraron y ahorita vienen cayendo, ¿no? El caso es que los shorts vienen, bueno, se han quedado aquí en este punto. Vamos a ver aquí la gráfica de Binance. Recuerden que abajo en la descripción está el link y algunos tutoriales.
vemos que pues se mantiene positivo, cruce dorado y por arriba de la rosada, ¿sí? Y en velas de un día también positivo, cruce dorado y por arriba de la rosada, que de hecho ahorita está llegando a los 8.900. Así que bien, yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden comentar, compartir, darle manita arriba y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!